La cuera no se vende. La cuera no se vende. La cuera no se vende. ¡Silencio! Evidentemente las palabras se las lleva el viento. Para acá, ¿o sí? Tenemos orden de colocarlo. No, ustedes no van a colgar ningún cartel, ¿eh? No, hinche, doña. No quedó ni idea, yo soy una profesora acá y ustedes no van a colgar ningún cartel. Nosotros estamos cumpliendo órdenes. Pero que les mintieron a ustedes, chicos. Ustedes llegan a colgar ese cartel y yo lo bajo a martillazos. Porque esta escuela no se vende. ¿No les quedó claro lo que dije? Se van ya mismo con ese cartel a la calle, por favor. Señora, disculpe, pero estamos cumpliendo órdenes. ¡Cumplen órdenes de la supervisora! ¡Esta escuela no se venden, así que se van! Pero el dueño, cuando se entere... Bueno, del dueño nos vamos a ocupar nosotros. Sí, por mentiroso y por traidor. Se van ya, por favor. Muchachos, yo que ustedes circulo, ¿eh? Rapidito. Vamos. Salí. Esto al dueño no le va a gustar nada. Y a nosotros no nos gusta que se metan con nuestra escuela. ¡Fuera de nuestra casa! Disculpen. ¿Qué se supone que están haciendo? Estamos festejando, Laura. ¿Festejando qué si nuestra escuela se vende? Bueno, tampoco seas cortamambo, Laura. Laureli siempre dice la verdad, o ello. Es verdad, la escuela no está en venta. No se gana una guerra, pero sí una batalla. Y no es poco, ¿no? Obvio que no es poco. Al menos el cartel no lo pusieron, ¿no? No sea ingenua, Yel, ¿eh? La escuela se vende con o sin cartel. Bueno, nadie dice que la escuela no se venda, pero todos, incluida vos, estamos presenciando un gran cambio, el de Beatriz. Es verdad. Es verdad. Cambié. Gracias a mi colega, a mi amiga, Vida Juárez, que me hizo entender algo muy importante, que sola no se puede. De verdad. Yo me quería salvar el pellejo sola, pero no se puede. Hay que estar juntos. Y nosotros podemos estar juntos y podemos ganar. Si nos juntamos los profesores, Laura, si nos juntamos los alumnos, nadie va a poder con nosotros y la escuela no se va a poder vender. Un momentito. Muy lindo. Yo quiero a esta escuela tanto o más que cualquiera de ustedes y la voy a defender con uñas y dientes. Pero soy realista, no cortamambos, como dijiste. Y lo que sé es que el Estado no va a comprar este terreno. Pero, Laura, por favor, vos no puedes dar todo por perdido ya. Pero es así, vida. Y ninguno de nosotros puede evitar esta venta. Con su optimismo, la verdad que no, Laura. No, Gómez, no. No. Puedo ser optimista si quiero. Pero acá la verdad es que hay un dueño. Y el dueño quiere vender. A ver, vida, vos que sos tan, tan clara siempre, decime. ¿Se le puede negar al dueño la opción de vender si quiere? No, es verdad, tenés razón. Bueno, entonces sigan festejando si ustedes quieren, pero lo cierto es que el año que viene ni nosotros ni ustedes vamos a estar acá. ¡Anita!
Laura tiene razón, es así, nos guste o no. Bueno, cortala con tu mala onda, petaca, ya me estoy podrido. Che, che, tranquilo, cabezón, tranquilo con mi minita, ¿eh? Epa, ¿qué pasa? ¿Cuántos sabrán yo? Bueno, cuestión de almanaque, después te explico. No es mala onda, el chabón es el dueño y vende, formó. Bueno, velo, decirle que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Bueno, para Lucas, nadie quiere eso tampoco, ¿eh? Además, me parece que todos escuchamos a Vida y no pudo refutar ni siquiera a ella, Laura, ¿no? Yo también estoy mal por esto, Lucas. Está sensible por el embarazo, chicos. No, no, qué sensible. Se vende nuestra escuela, chicos, ¿no? Bueno, paren, chicos. Hay que resistir, no nos podemos dejar ganar así nomás. Eso, Luisa tiene razón. Yo digo que vayamos mañana a lo del viejo este, le hacemos un scratch 10 veces peor. No creo que sea así. Paren un poco. Pensemos con la cabeza. Nosotros con Maggi, Poli y Peta armamos una idea que ya les contamos. Lo que yo digo es, laburemos en los frentes. Ok, el dueño del terreno se merece un scratch, está bien, pero tenemos que movilizar a los vecinos, llegar a los medios. Claro, el almanaque es provocativo, artístico e inteligente. Sí, empecemos ya entonces, bueno, me encantó. Pará. Para esas fotos necesitamos elementos de la escuela. Sí. Bueno, nos mandamos con R y traemos hasta los bancos. Bueno. Yo cierro el bar y tenemos el estudio acá, chicos. Bueno, todo bien, Miguel, pero. No, yo pienso que Katy tiene razón. Hay que estar atentos a los frentes, chicos. Uno, tenemos que hacer un almanaque. Dos, mañana tienen que ir y tienen que crachar a este tipo delante de todos. ¿Y tercero? Y tercero, hay que apoyar a los profesores. Yo odio decirlo, pero nos necesitamos todos juntos, todos unidos. Profesores y alumnos, alumnos y profesores. Es la única manera de salvar la escuela. Y a los vecinos, porque esto yo creo que ya es una cuestión más real. Bueno, gente, vamos a salvar la escuela. Vale. Excelente, Laureli, qué verba, qué forma de decir lo indecible. Por favor, Salvetti, se lo voy a pedir, no le estoy pasando nada bien. Yo puedo cambiar eso. No, no lo cambia ni usted ni nadie. Nadie cambia la venta de esta escuela. Beatrice, si viene a disfrutar de su viejo sillón, ya es tarde, ¿eh? Salvetti, le pido por favor que me deje a solas con la profesora Sobrado. Está bien, permiso supervisora, permiso directora. Laura, tengo en claro que sos la directora de esta escuela. Pero quiero saber qué clase de directora vas a ser. Y bueno, esperá el año que viene en otra escuela y lo vas a saber. No abandones la lucha antes de empezarla. ¿Lucha? ¿De qué lucha me hablas vos? Que toda la vida te resbaló todo, siempre. No, no me resbaló toda la vida, siempre todo. Estás equivocada. Ahora, en el último tiempo puede ser, pero antes no. Se necesita un cambio. Yo cambié. Vos también tenés que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Vos sos parte de ese todo. Qué bello discurso. No es tuyo. Es de Vida. Laura, como supervisora, te exijo que defiendas a tu escuela. ¿Y vos pensás que yo no quiero, que no me importa? Laura, no te estoy hablando como tu superior. Te estoy hablando como tu amiga. No bajé los brazos. Bueno, gracias. Entendí. Ahora, si no tenés nada más que decirme... Lo siento. De verdad, me da mucha pena que no puedas entenderlo. Lo siento por vos, Laura. Katy. No me pidas perdón, Lisandro. Ya se está todo bien. ¿Cómo sabías? Ah, claro, la volvés que me mandé. Digo esto de querer darte celos a vos con la piba esa. Sobre todo lo lamento por esa chica. Se habrá ilusionado. Soy un pendejo. Soy un tarado. No, no es tan así. No es tan así porque cuando te enteraste de lo de la escuela, el bardo que se estaba armando, te sumaste. Y eso habla muy bien de vos. Sí, pero igual no querés estar conmigo. No es así. Lisandro, yo te lo expliqué yo, cómo era. ¿Qué me explicaste? ¿Querés estar conmigo? ¿Sí o no? No quiero estar con vos ni con nadie. O mejor dicho, con vos y con otros capaces, sí. Ah, mirá, ahora te destapas. No es así. No entendés. Yo quiero poder estar bien sola. Yo no creo que haya que estar con una persona full o sola como un hongo. ¿Por qué los extremos? No, uno tiene que poder estar bien solo, tener amigas, amigos. A ver, ¿qué me estás proponiendo? Te estoy proponiendo quererte bien. Y que vos me quieras igual a mí. ¿Por qué el amor tiene que exigir todo del otro? Demandar todo. Es un amor muy egoísta, ¿no te parece? ¿Me estás diciendo que dejando libre al otro es la mejor manera de tenerlo, no? Muy bien. Ahí nos estamos entendiendo, Rubio. Chicos, vengan que ya estamos por empezar. ¿Tus valijas todavía siguen acá? Y sí, ni siquiera tuve tiempo de desarmarlas. Yo te diría que no te adelantes, porque como están las cosas, por ahí te terminás yendo pronto, ¿no?
¿Pero cómo puede ser que a nadie le importe que se venda nuestra escuela? ¿Cómo puede ser? Puede ser, mira, puede ser. Pues es nuestra escuela. Nosotros la queremos. A nosotros nos importa. A los demás, ¿qué les importa? Sí. Nosotros sabemos lo que encierra ese edificio, ¿no? Obvio, no lo digo por los objetos. Yo entiendo que el dueño quiera vender, pero al Estado no le importa nada. Sí, le importa. El Estado la va a poner a 10 kilómetros de acá y el que llegue bien, el que no llegue, que se joda, ¿viste? Y así, un montón van a dejar el colegio, vas a ver. ¿Quién pudiera, no? Digo, no, no, dejar el colegio, tener la plata para comprar ese terreno y sostener a todos esos pibes. Por favor, el que tiene guita no invierte en educación, invierte en cualquier otro negocio. Bueno, igual cortémoslas con las pálidas, ¿no? Digo, pensemos algo positivo para hacer. Es verdad, pensemos algo positivo. Pensemos como dice Remo, seamos optimistas. No sé cómo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos permitir que venda nuestra escuela. Bueno, dale, ¿qué propones? Lo primero es deshacer mis valijas. Che, vale, no, bájalo. Che, Lisandro, dale, aflojá con eso y vení para acá. Ah, Poli, pará que estoy chateando con Bruno. ¿Cómo con Bruno? ¿Qué te dice? ¿Cómo estás? Con Bruno, está en Italia. La computadora. Debe estar como loco, chabones. Ay, pobre, debe sentir una impotencia. Bueno, Lisandro, vos seguís chateando, mandale un beso. Bueno, dale, dale, que hay mucho que hacer. Dale, vamos, vamos, loco, dale, muevan. Bueno, ¿y qué onda? Excelente, me encantó. ¿Y? ¿Y? Me dice que me llama mucho y te manda un beso gigante. Dale, 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 vuelvo. Gracias. Gracias. Vamos. Bueno, chicos, nos ponemos las pilas. Bueno, vamos. Dale. Ay, Gervasio argentino, ¿quién te entiende? Todos los días llegando tarde. Y hoy, que no hay clase, estás a las 8 acá. Por Dios, Gervasio, ¿quién te entiende? Laureli madrugó más que yo. No pude dormir, Sanguetti. ¿Y por qué no me llamó? ¿Por qué está así? ¿Por qué está tan mal? ¿Y cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Soy la directora de una escuela que no existe. Usted es y será mi directora por siempre. Yo la sigo donde sea. Gracias, Salvetti. Dígame una cosita, una preguntita que le quiero hacer, ¿no? Salvetti, la verdad. Sí, sí, la verdad. Yo, ¿cómo soy como docente para usted? Excelente. ¿Y le parece que me puedo hacer cargo, que está bien, que estoy capacitada para ser la directora de... Por demás, de sobra, sobrado. Y como colega, ¿qué tal soy, Salvetti? Intachable. Recta, única. ¿Y como persona? Está bonita. Inoportunas. A ver, porque yo ayer te vi y vos estabas medio. ¿Cómo estás? Mal. Mal estoy. Con todo lo que está pasando, ¿cómo crees que esté? Bueno, Maggi, yo tampoco estoy mejor. Bueno, R fue la imprenta, así que supongo que hoy ya tenemos los almanaques. ¡Buenísimo! No te pongas triste, entonces. Tengo una idea. ¿Vamos a recorrer la escuela? Dale, dale, mientras podamos. Vamos. Maggi, ponle pilas. Vos confía en Lucas, hay de forma. Me quiero imaginar la cara del tipo cuando los vea aparecerse de nuevo. Está buena. Un poquito suave para mi gusto, pero está buena. Bueno, pero lo cortés no quita lo valiente. Digamos las cosas con altura. ¡Ay, vida! ¿Qué haces? ¿Ya estás acá? Sí. ¿En qué andan? Yo le di una carta que escribí para mandar a los diarios para denunciar lo que nos está pasando. ¿Y cuándo la escribiste, Vida? Sí, anoche nos quedamos hasta re tarde. Sí, lo que pasa es que después no me podía dormir y bueno, nada. Billy, estás embarazada, te tenés que cuidar, no ¿eh? No me retes. Usa información que bajó R de internet. Sí, pero yo no me la agarro, digamos, con el tipo por los juicios que tuvo por corrupción. Solamente lo pongo como información para que la gente sepa quién es. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro, a tratar de que la escuela no se venda. Perdón. ¿Sí? Permiso, por favor. Bueno. Estoy buscando a las autoridades del colegio. Sí, enseguida le busco a la directora. ¿Usted quién es? Es el amigo que quiere vender la escuela.